humanitario. Tienen que incluir a las 925 personas, los hijos del pueblo, los hijos de nadie, los que no tienen importancia y por los que la comunidad internacional jamás pidió ni exigió una caminata de protesta. Siempre eran solamente por los secuestrados notables del país, lo cual yo jamás compartí ni voy a compartir. Tenemos alrededor de 700 personas en manos de las FARC. Tenemos alrededor de 250 en manos del Ejército de Liberación Nacional. Tenemos 240 en manos de los grupos paramilitares. Tenemos alrededor de 300 personas con la autoridad de la delincuencia común. Apartado 4 y 15 de la mañana, hace 12 días. Parado en la estación de policía del pueblo, Darío, en compañía de Anita, una de las madres de la Candelaria, esperan al equipo de la Fiscalía, Policía de Urabá, Ejército y Dijín, que le acompañarán en su viaje. Es hora de recoger a alias El Rayado. Salimos hacia las 4 de la mañana, 4 y 20 de la mañana, en dirección en primer lugar a la cárcel del Reposo de Apartadó, para recoger al interno Wilmer Antonio Corrales, quien es la persona que ha manifestado tener información sobre el sitio donde se encuentra inhumado el señor Joaquín Emilio Sierra. Wilmer Corrales Sierra tiene el mismo apellido de Darío, son del mismo pueblo, fueron hasta vecinos, pero así es esta guerra y así es este crimen atroz. Mi tío trabaja en la finca de él, pero como nosotros nos fuimos muy pequeños para la guerrilla, una comisión que había por ahí, como le digo, de finanzas, lo secuestraron. En las últimas navidades, mientras la gente celebraba en familia, las Madres de la Candelaria, un grupo de mujeres buscadoras de la paz, víctimas del secuestro y las desapariciones forzadas, visitaban la cárcel de Bellavista con fotos de secuestrados para ver si algunos secuestradores presos les daban razón de ellos. Allí fue que El Rayado reconoció al viejo Joaquín. Entonces yo lo vi en la foto y yo le dije, yo sé, yo sé quién es. Entonces él me dijo, ¿cómo así que usted sabe? Entonces él me llamó aparte y me dijo, usted, le dije, señor, se llama Julián de tal, los hijos están en tal parte, así, así, me dijo, usted sí conoce. Entonces ya, él, yo estoy hablando con él, yo le dije que yo le colaboraba. Yo me encontré con el desmovilizado por una invitación que nos hizo el IMPEC a la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria. Se me arrima un desmovilizado y me dice que tiene conocimiento dónde podría estar enterrado mi padre. Debemos marchar por todos, debemos pedir por todos, no se nos debe olvidar ninguno. Ni los militares, ni los civiles, ni los canjeables, ni los extorsivos. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso y antes de ver el inesperado desenlace en la historia de esta familia colombiana, familia anónima agobiada por el secuestro, quisiera mandarle un agradecimiento muy especial a las fundaciones Manos por la Paz, a la Fundación Nueva Esperanza y a la gente de la Fiscalía que en realidad hacen un trabajo loable metiéndose en esas trochas, arriesgando la vida para encontrar estas fosas comunes, estos secuestrados muertos y las fosas de los paramilitares. Muy pronto tendremos un programa muy especial desde Bosnia-Herzegovina, donde los fiscales donde los peritos de la Fiscalía Colombiana colaboraron con la identificación de cuerpos de ese genocidio que fue el del conflicto serbio-bosnio. Por el momento vamos a ver el desenlace de esta historia, esperando que sirva de reflexión en este momento donde acaban de pasar las liberaciones. Vereda del río Porroso, Mutatá, Antioquia, 11 de la mañana, hace 12 días. Mientras Wilmer Corrales, alias El Rayado, exguerrillero de las FARC, trata de ubicar el lugar donde debería estar enterrado el cuerpo de don Joaquín Sierra, su hijo Darío recuerda los terribles detalles de su secuestro. Mi nombre es Darío Sierra Aguilar, mi edad son 60 años. Me encuentro en este lugar buscando los restos, el cuerpo de mi padre, que fue secuestrado hace 5 años y medio por la columna quinta de las FARC.
el 8 de mayo del 2003. Ahí lo secuestran, lo maltratan, lo torturan, lo atan a un caballo y lo traen por esta selva donde nos encontramos ahora buscando sus restos. Pero las horas pasan y se hacen eternas, como si no hubiera sido suficiente con los 5 años y medio de desasosiego e incertidumbre para toda esta familia. El muchacho lo conocí apenas hace 2 meses. Sé que es familiar de la persona que participó activamente en ese secuestro y le dijo, ve, en este sitio quedó Joaquín Sierra. Él se llevó ese recuerdo, lo guarda todavía, pero las condiciones de la selva han cambiado demasiado y por eso es que nos está dando bastante dificultad encontrar la fosa donde reposa mi padre. El exguerrillero no se ve muy convencido. El paisaje ha cambiado, ha pasado tanto tiempo. No, pues que la habitación mía era un palo de aguacate y no lo encuentro. 5 años en un país en donde los secuestros pasaron de 7 meses o un año a 10 y 11 años, como lo han impuesto las FARC. 5 años de un hombre que cuenta la historia de miles de colombianos que viven la misma historia en silencio. Se hace tarde. La búsqueda es infructuosa. Uno no deja de sentir siempre un sentimiento de frustración y sabemos por parte de su hijo todo el esfuerzo que él ha hecho para poder tener nuevamente los restos de su papá. Igualmente para nosotros, para la fiscalía y para nosotros los funcionarios que venimos acá, no deja uno de sentirse frustrado porque sabemos todo el esfuerzo que se hace, no solamente de la propia fiscalía, sino también de otras instituciones que acompañan la diligencia, como en este caso la policía adscrita al departamento de Urabá, la Brigada 17, personal de la Brigada 17 que se encuentra en estos momentos en el área, que está brindando toda la seguridad para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y para que el personal de criminalística que realiza este trabajo lo haga de la forma más tranquila y que se pueda tomar su tiempo. Pero si para el fiscal y sus hombres el resultado es frustrante, para Darío es devastador. Pues si lo encontramos, me llevo un recuerdo dolorosamente bello, doloroso por las circunstancias en que lo secuestran, en que cómo lo torturan, cómo nos lo desaparecen, y bello porque ve una sociedad con muchos ánimos de trabajar con las víctimas. Si no lo encuentro, me voy muy, muy triste, muy confundido porque es como volver a empezar, sin saber cuándo voy a terminar, pero lo único que sé es que no puedo desfallecer. La búsqueda no termina para este hombre ya viejo que busca a otro viejo. Un colombiano que es la viva imagen de una tragedia nacional, que nos dejaron de herencia a los inicios de una guerrilla que como todas decía querer la lucha popular, pero que como en las leyendas no sabía que le estaba vendiendo el alma al diablo. Un pacto en el que se engendró este súcubo del secuestro, político o extorsivo, igual de cruel y despreciable. Un engendro que cobró vida propia para devorar hasta a sus propios creadores. Un talismán maldito que corroe y convierte en hiel y dolor todo lo que toca. Y que usado de manera tan fría y calculada, debería ser repudiado por todos y cada uno de nosotros. Quedan 22 canjeables en la selva para quienes las palabras del presidente y del general no prometen muchas esperanzas. El único acuerdo humanitario que se acepta es que liberen unilateralmente y de inmediato a todos los secuestrados. Y que cesen los actos de violencia y que hagan la paz.